Santo, 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 holy is the Lord. Llena está la tierra de su hermanos, bendiciones para todos. Déjame saber si me están escuchando bien en esta mañana, en este momento. Yo tuve que reiniciar porque estamos teniendo problemas, pero déjame saber si ahora me están escuchando bien. Dice que no. Ok, un momentito. Uno, dos, probando. Y ahora, hermanos, ¿está mejor? Uno, dos, probando. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te ensalzamos, te glorificamos. Uno, dos, probando. ¿Todavía sigue como un robot? Uno, dos, probando. Es excelente, Rafa. Bien, se escucha, está mejor. Ahora sí. Bueno, excelente. Y ustedes vieron, ¿verdad? Que tuvimos problemas, pero ahora estamos reiniciando, mis hermanos. Abrimos el corazón para disfrutar de este tiempo que Dios permite que podamos estar en su presencia. Todos ustedes que enviaron el link anterior, pido para que envíe este link ahora, hermanos. Ese es el link nuevo, el otro link ya yo deleté. Entonces, si la gente trata por el primer link, no va a poder entrar en la oración. Por favor, envía a las personas ese segundo link que hemos reiniciado la oración. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros te alabamos, te bendecimos, Dios, te adoramos. Te ensalzamos y te glorificamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo lo que somos y tenemos. Y pedimos, Dios, digna derramar el Espíritu Santo ya en esta mañana en nuestros corazones. Necesitamos tu maravillosa presencia. Tu santa presencia, Dios, gracias. Anhelamos tu mover, derrama tu fuego y llena este lugar. Anhelamos tu mover, derrama tu fuego como en Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Ven y lléname, ven y lléname. Ven y lléname con tu poder. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder.
ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Sanación, liberación, cantos de restauración se mueve aquí. 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 Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder, ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Ven y derrámate, ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo. Tan solo ven, tan solo ven, tan solo ven y derrámate. Tan solo ven, tan solo ve, tan solo ve y derrámate, ven y derrámate, ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo, ven y derrámate. Y apodérate, Espíritu Santo, ven y apodérate, ven y apodérate, Espíritu Santo, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve. Y derrámate, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve, y derrámate, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve, y derrámate. Ven Espíritu Santo, ven, inunda, abraza, envuelve, llena nuestros corazones. Anhelamos y queremos más de ti, oh Dios. Por eso ven, ven, ven en esta mañana con tu gracia. Ven con tu poder, con tu fuerza. Ven Espíritu Santo, ven sobre mis hermanos. Escríbele aquí, hermano, tan solo ven. Tan solo ven a mi corazón, tan solo ven a mi vida.
Tan solo ven a mi ser que te necesito, Espíritu Santo, ven. Ven en el nombre de Cristo. Ven a fluir. Ven a fluir con tu poder. Fluya con tu gracias. Fluya con tu gloria. Fluya con tu majestad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, dulcísimo huésped del alma. Ven, Espíritu Divino. Ven, fiel consolador. Ven, abogado. Abogado de nuestro ser. Ven. Ven, oh Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia. Pasado.
alabado sea. Ven, ven Espíritu de Dios, ven. Ven con tu gloriosa presencia. Hermano, escríbele aquí: fortalece mi vida en esta mañana. Fortalece mi corazón en esta mañana. Concédame la fortaleza que mi corazón necesita en este día de ti. Ven Espíritu Santo, ven y fluye. Ven y fluye en nuestra pequeñez. Ven Espíritu Santo y conceda a nuestro corazón tu presencia, tu asistencia, tu inspiración, tu luz, Espíritu Santo. Ven, ven sobre la vida de mis hermanos y ven sobre mi vida. Ven, oh glorioso, maravilloso, poderoso, excelso, excelso Espíritu Santo. Hermano, reciba su fortaleza. Reciba su fortaleza en esta mañana. Dios te inunda, te abraza, te envuelve, te levanta. Recibe esa fuerza del Espíritu de Dios. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros y serán mis testigos, alabado sea Señor. Gloria y alabanza a ti. Quiero ser Señor de paz. Quiero compartir mi ser. Yo necesito tu fuerza. Gracias, mi Dios, alabado, exaltado seas. Escríbele aquí: gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia, por estar con nosotros, por iluminarnos. Alabado seas, Señor. Alabado y glorificado seas, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti. Te alabamos por tu enorme, maravillosa presencia. Te amo y te alabo. Te adoro y te glorifico, Dios. Bendito, adorado y exaltado sea, santo, glorioso y maravilloso eres tú, mi Señor. Mi Señor y mi Dios. Mi Dios y mi todo, te adoramos. Gracias.
Gracias porque sin ti nada, nada podemos hacer. Gloria, gloria, alabanza a ti. Gloria, gloria, alabanza a ti. Gracias, Señor, bendito, adorado, exaltado, engrandecido y glorificado sea, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti por siempre y para siempre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Dios alabado sea. Hermanos, esta mañana pido que interceda y pida un momentito por mí para que el Señor me utilice como su instrumento en ese instante para comunicar el mensaje, la palabra de Dios. Pido también de manera especial por la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días mis hermanos para todos. Hemos tenido problema al iniciar la conexión. Hemos reiniciado una nueva transmisión, así es que el primer link no es válido. Si tú has enviado el primer link de la transmisión que cayó, tiene que enviarlos de nuevo. Ese link que estamos ahora es el link que todavía no ha caído, ¿verdad? Yo creo que la transmisión ya está estable, ¿verdad que sí? Déjame saber aquí si todo va bien, si todo sigue muy bien. Hermanos, el primer día yo hablé de cuatro cosas esencial para nuestra oración. Que hay que hablar con Dios, intimar con Dios, escuchar a Dios y relacionarse con Dios. Ayer yo contesté la duda de una persona que me envió Rafa. Dice pura vida. Está bien, está estable, muy bien. Excelente. El segundo día, ayer yo hablé de la duda de una hermana que dice, Rafa, ya entregué al Señor. Si yo sigo entregando la misma oración, está válida. Eso es falta de fe de mi parte. Y expliqué que no, ¿verdad? Después yo le dije algunas maneras de que uno no debe seguir repitiendo oraciones que Dios nunca le va a contestar. Pero uno puede seguir pidiendo y clamando hasta que Dios nos conteste la oración. Y di el ejemplo de la mamá de San Agustín, que oró por él muchos y muchos años, hasta que en el lecho de su muerte ya, ella ya estaba satisfecha, porque lo que movía ella a vivir era la conversión de su hijo. Y Dios dice, ella pedía la conversión, ¿verdad? Y en ese momento ella dice, Dios me atendió con tanta generosidad porque ya te veo sirviéndole a Dios y despreciando las cosas terrenas. O sea, ya ella llegó a un nivel de que no necesitaba pedir más porque ya Dios se le había contestado. Ya Dios se le había contestado. Hoy, mis hermanos, yo quiero hablar de un impedimento que todos nosotros tenemos porque hay grados de incredulidad en nuestras vidas. Si realmente nosotros conociéramos a Dios profundamente, cuanto más uno conoce a Dios, más la incredulidad va siendo expulsada de nuestro corazón. Y también vamos a mirar hoy, mis hermanos, que Dios, mi fe y lo que Dios me da, Dios siempre se mueve por la fe, por la confianza que uno también pone en el Señor. Y eso es lo que vamos a tratar. Si la actividad más importante del ser humano es la oración, ¿por qué la gente no ora? ¿Verdad? Si la actividad más importante, ¿por qué la gente no ora? Porque la mayoría de la... Y la contestación es porque la mayoría de las personas todavía son incrédulas a lo que es la oración. Y no le dan la importancia que necesita la oración. Por ejemplo, a mí aquí mismo, en YouTube, en Facebook, ¿verdad? La gente siempre toma su tiempo para ver fotos, para ver videos, para ver deportes, para ver política, para ver temas de vanidad, temas de lujuria, temas de chismes. De hecho, hasta canales católicos, ¿verdad? Que yo pienso que pone cierto énfasis en ciertos temas que capta la atención la gente. Pero es un tema que jamás te aumenta tu fe, sino que te pone todavía mucho más pesimista lo que está pasando hoy dentro de la iglesia.
Y como que la gente busca eso y casi nunca busca la oración. Porque mis hermanos, a pesar de que llegamos diariamente más o menos a unas 5,000, 6,000, 7,000 personas, tenemos que reconocer que somos pocos, ¿verdad? Si vamos a poner en el mundo, es como una iglesia que está en un barrio y cabe 100 personas ahí en la iglesia, y cuando se llena la iglesia los domingos, las personas se sienten un poco satisfechas, pero la iglesia llena los domingos no son ni siquiera 1% del pueblo donde está tu iglesia, ¿verdad? Por más que veo que Dios es el que también conduce todo eso, y yo sé que aquí hay un ejército de personas que han entendido y que ama la oración, pero mis hermanos, la oración siempre, siempre, siempre a la mayoría de los seres humanos va a ser puesta en segundo plano, y va a ser puesta en segundo plano por la incredulidad de que esa persona tiene, que realmente Dios lo puede escuchar. O sea, la mayoría también de personas que oran y escuchan este dato, la mayoría de personas que oran están insatisfechos, no están satisfechos con los resultados de su oración. ¿Por qué? Puede ser por tres motivos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque oramos, oramos, oramos y realmente, realmente no creemos en Él. Entonces oramos, pero con la duda de que realmente Dios nos va a contestar. O tampoco oramos, 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 y porque no sabemos esperar en Dios, nos decepcionamos. Segunda cosa, mis hermanos, porque hay mucha gente que ora con la percepción de que ya oré, ahora Señor tú me debes, ya yo hice mi parte, ahora me debes porque ya yo hice mi parte. Entonces esa no es una motivación tampoco que debes uno orar, ¿verdad? Orando, por ejemplo, está muchos católicos que van los domingos en la misa, aquí estoy Señor, vengo a cumplir contigo y salgo, y realmente tu oración es el tercer punto que dice, no, nuestra oración no nos lleva a conocer a Dios, y porque no conocemos no lo amamos, y porque no lo amamos nos servimos. Es imposible conocerte y no amarte, y también es imposible amarte y no servirse. Así es que mis hermanos, la fe es tu fe, tu grado de fe, porque la fe también se ve con grado. Jesús hace la comparación a un granito de mostaza. Pero quiero leer algunos textos aquí, mis hermanos, para que podamos nosotros luchar con nuestra incredulidad en Dios, para que podamos ver de que Dios siempre se mueve por la fe de aquella persona que está creyendo en Él. Vamos para Mateos capítulo 5, versículo 21. Dice, Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se acercó gritando. Preste atención a eso. Ella viene, ella ve que Jesús está pasando ahí, y primero ella llega gritando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que hace mucho sufre. Jesús le contestó, Jesús no le contestó nada. Jesús se queda callado. Esa mujer viene gritando, está gritando detrás de él. Y dice, Señor, ten piedad de mí. Ay, mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Y hermano, Jesús se queda en silencio. Entonces sus discípulos se acercaron y le rogaron, dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. O sea, estaba molestando a la mujer detrás. Y eso fue lo que los discípulos empezaron. Mira, trata de despedirla, Señor, porque esa mujer sigue gritando. Jesús dijo, yo no he enviado solamente a las ovejas perdidas. Yo me he enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue arrodillándose delante de él diciendo, Señor, ayúdame. El Señor le contestó, no está bien quitarles el pan de los hijos y dárselo a los perros. Óigame, qué fuerte, qué actitud más fuerte de Jesús. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quiera. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí hay tanta enseñanza, pero tanta enseñanza. Pero yo quiero que ustedes vean el grado de fe que tenía esa mujer y el grado de incredulidad que tenían los judíos en el mismo Jesús. Porque ahí es donde Jesús quiere dar una lección a los judíos. A los judíos. Porque fíjate que ahí estaba lleno de judíos. Pero sin embargo, esa mujer que no era judía estaba recibiendo una bendición mucho mayor de los judíos. Y Jesús se queda callado y da, por medio de esa sanación, una enseñanza para los judíos. Diciendo, fíjate cómo usted puede ser judío, pero una persona que tenga una fe que no es incrédulo en el corazón, puede recibir mucho más de aquellas personas que están cerca, al lado de Jesús, por su falta de fe o por su incredulidad. Pero trata de pensar aquí, hermanos, de tres cosas que me llaman la atención, tres actitudes de esta mujer que consigue su bendición. La primera es que cuando ella ve que Jesús está ahí, ella no espera que Jesús venga hasta ella, sino que ella empieza a gritar y hablar con Jesús. Jesús, hijo de David, tiene compasión de mí. Mi hija tiene un demonio y sufre mucho. La primera. Cuando ella ve que Jesús no hace nada, que Jesús no se conmueve con su fe, y que Jesús se pone, se queda callado, y los discípulos tratan de decir, todavía, Señor, despide a ella, ya porque te está molestando. Está, mira, la segunda actitud de ella, mis hermanos, es que ella fue, arrodilló delante de Jesús diciendo, ayúdame, Señor. Fíjate, segundo grado, una confianza. Ella podría fácilmente, una vez que Jesús no la escuchó, quedar callada, ¿verdad? Pero no, hermano. Ella va y se le arrodilla ante el Señor. Señor, tú eres el único que me puede ayudar en ese sentido. Y Jesús empieza una contestación con ella, diciendo, no está bien quitar los pan de los hijos para darse a los perros. ¿Verdad? Nosotros que tenemos perros en la casa, jamás tú vas a quitar la comida del plato de comida de su hijo para entregársela a un perro. Y esa mujer, mis hermanos, con un acto de fe, de entrega y confianza en Dios, dice, sí, pero hasta los perros necesitan comer las migallas que sale de su amo. Y en ese momento Jesús recalca una palabra muy fuerte. Dice, mujer, qué grande es tu fe. Escribe eso, hermano mío, aquí. Para que eso te quede en tu mente. Dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Que aun de que ella no estaba para recibir tal vez las bendiciones que estaban aquellos que estaban al lado de él, aquella mujer viene y se le arrebata, mis hermanos, y dice que en este mismo momento su hija se quedó sana. Aquel demonio que la atormentaba se fue. Ella se humilla. Y hermano, se humilla con intensidad ante el Señor. Y ella recibe su bendición por su fe. Por eso que el tema es la fe y lo que Dios me da. Ella creyó. Ella fue, intensificó su fe. Intensificó su clamor y el Señor se lo dio. Pero hermano mío, si vamos a Marcos capítulo 10. Otra situación. Diferente, pero que nos da la misma respuesta de esa primera. Es la fe. Jesús le pregunta a este ciego, ¿qué quieres que hagas por ti? Y el ciego le contestó, eso está en Marcos 10, 51. El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar mi vista. Jesús le dijo, puedes ir, pues por tu fe has sido sanado. Por tu fe. Ha sido sanado. En el mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Mira, Jesús relaciona, mis hermanos, la bendición que él va a recibir por la fe que él tenía en Jesús, por su fe. Escríbele aquí, hermano número 2, por su fe ha sido sanado, por su fe. O sea, por el grado de fe que tenía él fue y le pidió a Jesús y Jesús. Yo te lo estoy haciendo, no porque tú me estás pidiendo, sino que por lo que tú me estás creyendo, que yo te puedo dar la vista. Y en ese momento el ciego. La fe del centurión, mira, para mí, hermano mío, la fe del centurión, para mí es la más impactante de todas esas tres. Y quiero leer aquí, preste atención. Dice, eso está ya en Lucas capítulo 7, versículo 2.
Dice, vivía un captón romano que tenía un criado al que estimaba mucho, en el cual estaba enfermo a punto de morir. Están hablando ya de un enfermo de muerte. Cuando el captón oyó hablar de Jesús, mandó uno de los ancianos a los judíos a rogarle que fuera a sanar su criado. Ellos se presentaron a Jesús y rogaron mucho diciendo, este capitán merece que tú los ayude porque ama a nuestra nación y lo hizo construir una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle. Óyeme eso, hermano. Primero el capitán manda a su criado a ir a hablar con Jesús. Y hay mérito aquí también, ¿verdad? Porque imagínense que él era una autoridad y realmente él estaba sufriendo por un empleado que tenía. Fíjate que los que me están escuchando aquí y son jefes de empresas, ¿tienes tú el amor que tenía el centurión por sus empleados? Sufría y él va a interceder, él le manda a uno de los empleados para hacer un servicio, para ir a tratar de rogar a Jesús que venga a sanar a ese hombre, que era un hombre bueno. Y ellos convencen a Jesús. Pero cuando Jesús estaba acercando en su casa, él manda a otro empleado. Y mira lo que dice aquí, hermano. Mira qué tremendo. Dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán le mandó unos amigos para decir, Señor, no te moleste, porque yo no merezco que entres en mi casa. Pero ellos ni siquiera... Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarlo. O sea, a pesar de que era un hombre bueno, él sabía que tenía pecados en su vida, que él ni siquiera quería en persona buscar, porque él no sentía ni siquiera digno de hablar con Jesús. Y aquí, hermano, hay una clave aquí, dice, solamente da la orden para que sane mi criado. En otra traducción, solamente una palabra tuya basta para que mi criado sea sano. Jesús se quedó admirado a oír eso y mirando a la gente que lo seguía dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como de este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron el criado que ya estaba sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Hermano, ¿no es hermoso eso? Dime tú, ¿tienes tú esa fe? Imagínense que uno podría decir hacia Jesús, bueno, Jesús, de verdad, yo sé que ni siquiera necesita venir aquí a mi casa, o ni siquiera necesita ir al hospital, orar por fulano de tal, o ni siquiera necesita tomar el tiempo para ir allá. Una sola palabra tuya es suficiente. Mira la confianza, hermano, que tenía ese centurión en el Señor. Mira la confianza, Señor, no, tú necesitas venir. Desde ahí, dele la orden. Y si tú das la orden, él se va a quedar sano. Porque yo sé quién tú eres. O sea, mano, cero incredulidad. Confianza plena y total en él tenía el centurión. Una palabra tuya basta. Escríbale eso, hermano. Una palabra tuya basta para que yo sea sano. Una palabrita tuya basta para que yo sea sano. Ahora, ¿usted cree, hermanos, que Jesús encontraba fe en todos los lugares? No, ¿verdad? Yo sé que no. Usted sabe que hay lugares que Jesús no pudo ni siquiera hacer milagros. Y otros, fue poco los milagros que lo hizo. No porque él no quería, sino que porque la fe de ellos era muy, pero muy, muy pequeñita. Y si vamos a Mateo capítulo 13, el versículo 57, dice así, mis hermanos. Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, en todas las partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. No tenía fe en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no podía hacer milagros, aún teniendo profeta en su tierra. Aún el mismo Jesús estando ahí, el Mesías estaban ahí, no pudo hacer mucho. ¿Por qué? Porque no tenían fe en él. Mi hermano, en nuestra oración, y es importantísimo que podamos creer, porque mi fe
está relacionado a lo que Dios te da. Mi fe, tu fe está relacionado. Por eso yo quiero orar un poquito con ustedes para que el Señor quite de nosotros nuestra incredulidad, hermanos, o pedir perdón por nuestra incredulidad. Porque realmente, realmente, realmente dudamos. Cuando hacemos una oración, realmente, realmente, en lo más profundo de nuestro corazón, como que da esa sensación, ¿será que puede? ¿Será que lo va a hacer? Pero no tenemos esta intensidad, esta oración, esta fe. A veces la incredulidad viene y apaga la fe. Hermano mío, que no seas así en tu entrega, en tu oración. Entremos en presencia del Señor. Gracias, Señor mío. Nosotros pedimos perdón por nuestra incredulidad. Por nuestra incredulidad. Porque a veces confiamos, pero no creemos. Estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia. Pero aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Perdona por nuestra falta de fe. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Nosotros necesitamos creer más en ti. Ayúdanos. Ayúdanos a creer más en ti. Y perdona por nuestra incredulidad, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros. Abre nuestros sentidos. Saca la ceguera que hay en nosotros. Saca la ceguera que hay en nuestro corazón. Las dudas que hay en nuestro corazón. Queremos conocerte. ¿Cuántos podrían escribir eso al Señor, hermanos? Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero conocerte más. Y al conocerte más, quiero confiar más, amar más. La fe viene, hermano, por oír la palabra de Dios. Por eso queremos conocerte para creer. No hay como creer si uno no escucha su palabra. Por eso, hermanos, el Señor dijo a la mujer, grande es tu fe, mujer, grande. El Señor dijo al ciego, por tu fe has sido sanada. El Señor dijo al centurión, no he visto. Se quedó admirado y dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Por eso, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra oración. Es nuestra petición para ti en esta sencilla oración. Pero, Señor, de verdad, de verdad, de verdad, lo hacemos con todo nuestro corazón. De verdad, de verdad, de verdad, Señor, hacemos con todo nuestro ser, hacemos con toda nuestra alma. En verdad, verdad, todo es para ti, todo es para tu gloria. Pero ayúdanos, ayúdanos, Señor, a realmente disfrutar de las bendiciones que tú estás derramando en nuestras vidas. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has derramado y derrama en nuestro corazón. Bendito y alabado, adorado, engrandecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, mi corazón te adora, todo mi ser te salza, Dios. A ti sea la gloria por los siglos y por siempre. Alabado seas. Un momentito de alabanza, hermanos, antes de terminar. Dile, Señor, gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, te glorificamos. Bendito eres por siempre, para siempre. Te adoramos con nuestra alma.
Te adoramos con nuestro corazón. A ti sea el honor por los siglos y por siempre. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gloria y alabanza a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Mis hermanos, ya es el último día que voy a hablarles aquí de el dinero que hemos recaudado a esta hermana. De los dos días de la semana pasada hemos recaudado $5,729. Ya hice la transferencia para ella. Puede ser que tarde algunos días para llegar, pero agradecer de corazón. La hermana me mandó un audio de agradecimiento, su papá también. Todos están muy agradecidos y seguimos orando por la pronta recuperación de esta hermana. Hermano, mañana a las 7 de la noche vamos a tener un live con los miembros y colaboradores del canal. Porque soy católico y no espírita. Va a ser más o menos 40 minutos. Mañana en la transmisión voy a decir más o menos cómo que ustedes podrán conectarse a ese live privado. Hermano, en dos semanas estaremos en España, Seminario de Vida en el Espíritu. En tres semanas en España, también en el mismo lugar, la misma comunidad. Y Crecimiento 2 a los que hicieron ya Crecimiento 1. También, mis hermanos, en Oregon, Seminario de Vida en el Espíritu en abril. Y en Santo Domingo también vamos a tener Seminario de Vida en el Espíritu en mayo. Así se está llenando, entonces aquí están los números para ustedes. Hoy en la noche, si Dios lo permite, estaremos. Susana Marta, gracias Señor desde Argentina por esta semana de crecimiento. Gracias Rafael por su entrega cada día. Dios lo bendiga hoy y siempre. Gracie Trejo, gracias Señor, te bendecimos y te glorificamos. Bendito seas por siempre. Yadi Villalobos, gracias Dios por bendecir mi hogar y mi hija. Elisa Cano, gloria y alabanza a ti, gracias Señor. Mary de la Torre, gracias Señor Jesús por tu amor. Marisela Go, gracias Señor por todo. Yadi Villalobos, gracias Señor por bendecir a mi familia y a mis padres. Ana Vilma Navas, gracias Señor por fortalecer mi fe. Yuri García, Señor, quiero conocerte y creer en ti. Que mis hermanos crean en ti, digno de alabanza, gloria a ti desde Texas. Ana Cecilia Solís, gracias Señor, te adoramos. Angelina Muñoz, gracias Señor, porque una palabra tuya basta. Tú conoces mi oración, alabado seas desde Florida. Leticia García, gracias Señor, muchas gracias por tu inmenso amor y por esta comunidad que la siento como mía. Gracias Rafa, Dios lo bendiga desde Filadelfia. Olga de Minnesota, Señor, quiero conocerte y confiar más en ti, fortalece mi fe, gloria a ti por siempre. Marcia Canales, bendito seas mi Señor Jesús por esta enseñanza. Gracias por todo lo que has obrado en mi vida, aumenta mi fe y perdona todas las veces que he dudado. Te adoro mi Señor desde España. Elena Aguilera, gracias Señor por tu amor. Josefa Medrano, gracias Dios por todo. Reina Escalera, gracias Padre Celestial por esta gran enseñanza. Bendice a Rafael y todo su equipo desde California. María Pérez, gracias hermano Rafael. Dios lo bendiga a usted y su linda familia. Bendecidos para todos. María H., gracias Padre Santo por tu gloria, por tu amor. Gracias por todas tus bendiciones que derramas cada día en mi familia. Julia Bullocks, gracias, gloria y alabanza a ti. Gracias por las bendiciones en nuestra vida, por el retiro de la hermandad de Emaús en San Finbar.
Elisa Cano, Señor Jesús, en ti confío nuestras necesidades. Tú las conoces y sabes cuánto te necesitamos. Marta Sánchez, gloria y alabanza a ti. Cruz Guerra, gracias Señor por esta hermosa mañana. Bendito y alabado seas por siempre. María de la Torre, gracias Señor Jesús por tu amor. Maricele, gracias por todo. Marta Sánchez, bendito sea Señor, aumenta nuestra fe. Hugo Pérez, gracias Señor por tu misericordia. Te pido que aumentes mi fe. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sea nuestro amparo contra la perversidad y asechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas, así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición, hermanos, para todos.